Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo en Gran Bretaña. Noche de festejo, noche de las hogueras, en recuerdo de la noche de Guy Fawkes. Agendado para este día, sabíamos que teníamos un gran partido. Estudiantes de La Plata contra River. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que... ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Así se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Muy bien, prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa, porque ha estado más despierto que el rival y han marcado. Corta bien esa pelota. Leo Poncio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Le pega! ¡Es una tapada espectacular! Rodrigo Braña. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Enzo Pérez. Y ahí le pega la pelota. Se ha cruzado bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Se acerca y crea peligro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Leo Poncio. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Va el disparo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Sánchez. Aquí puede haber una oportunidad. Atento con el pase, bueno. Ha conseguido despejar la pelota. Desde el córner se viene el balón que puede terminar en empate. Tiro de esquina al centro del área. Cuenta con apoyo. Rodrigo Braña. Recibe y toca de nuevo. ¡Y le pega! Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Hay tiro de esquina! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Le están achicando los espacios, no puede salir. Le sacan el balón y se escapa. Pérez. Y ahora entra por la banda. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Suki. Gastón Fernández. Brillante cambio de juego. Busca un carril por afuera. Fernández. No puede controlar el balón. Pérez. Ahí se va a la espalda de la... Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
y patea. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, lo han logrado. Y por ahora la pizarra 2-0. Suki. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Entra en zona de peligro. La pelota que sigue en juego no logra. Y va el remate. A ver si exprimen al máximo este córner. Va la pelota desde... Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Vámonos al entretiempo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Que sigue, dice el árbitro. Gastón Fernández. Fernández. Esa pelota regresa. Lleva la pelota a zona de peligro. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Suki. Rodrigo Braña. Hay falta, pero la deja seguir. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Saca tarjeta amarilla. ¡Se viene! ¡Le pegó! Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Será tiro de esquina para el conjunto millonario. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Suki. Dubarbier. Interceptando el pase. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Sánchez. Atento con el pase, bueno. Balón interceptado. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Ella está aguantando el balón. Milton Casco. Transporta la pelota a zona de ataque. Pérez. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Fácil recuperación del balón. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Hermosa asistencia y peligro. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Va el disparo. ¡Qué tapadón del arquero! ¡Que vale flores! Entra el jugador y quizá tenga una. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando.
Bien para tapar un balón que le ha caído más fácil que la tabla del 1. Pelota que regresa al compañero. ¡Epa! ¡Este es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota que se escapa y lo que se viene ahora es un córner para River. Y está todo listo para que se realice el cambio. Es buena esa pelota. Se acerca y crea peligro. Melano. ¡Le pega! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Y se viene un cambio. Todos en el área, todos a buscar lo que deje este tiro de esquina. ¡Chunque! El córner que llega al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la... Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Y lo va a clavar. ¡Buen disparo! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. Si en el libro de texto le viene gol fácil, esta imagen es la definición. Ahora decime, ¿dónde estaba el arquero? Muy cerca ya del final del partido y seguramente... Y con este marcador termina el partido. Podemos ver cómo sale el equipo. Everybody makes mistakes, my mistake through the way I carry.